Esta es la guía para personas recién llegadas a Australia. El video de hoy, mariscos y pescados en Australia. La mojarra frita, el perfecto, el que más utilizamos en Colombia, se llama snapper. La trucha arco iris, que viene más viene de ríos o de lagos, se llama rainbow trout. Perfecto para los caldos, para hacer un caldito de pescado, un sancochito de pescado, se llama fish head o fish burns. Hay muchos tipos de salmón. Atlantic salmon, king salmon, ora king salmon, los que vienen de Nueva Zelanda, los que vienen del Atlántico, de Nueva Zelanda, de Chile. Un pescado que recomiendo mucho, que es económico, que se hace mucho aquí en Australia, que se llama barramundi. Lo pueden hacer frito, lo pueden hacer al jugo, lo pueden hacer todo. Para hacer cazuela de mariscos, hay algo que mezcla, que son los mejillones, tiene atún, salmón, tiene varias cosas, se llama marinara mix. Los mejillones para hacerlos al vapor, una salsita bien deliciosa y pancita, se llama mazo. Pulpo también para la cazuela, para hacer una zarzuela, se llama octopus. Pescaditos para hacer en chupe o para hacer como el licor sudado, se llaman garfish. Otro tipo de cefalópodo, tenemos squid, también el calamar y también el cuttlefish. Un pescado súper delicado que se utiliza mucho para sashimi, se llama el kingfish, es súper rico, también parecido al atún, al salmón, en delicadeza y también muy bueno para las personas fitness. Uno de los más parecidos al bocachico, para mí, se llama simama. También hay muchos tipos de cangrejos, pero se dice crab. Hay king crab, hay mud crab, hay muchísimos que son muy deliciosos. Pez espada en filetes, también muy bueno para las personas fitness, se llama swordfish. Los camarones, que también hay mucha variedad, se llaman prawns. ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustaría ver en nuestro próximo video? Muchas gracias.